Hola chicas, pues hoy un día antes de la fiesta de Dailin han venido a dejarnos la carpa, las mesas, las sillas y el inflable. Decidimos contratar esa pequeña carpa de 3 metros por 6, siento que está de buen tamaño y además siento que sí van a caber todos los invitados. No está tan grande, es una carpa pequeñita pero está bastante práctica. La decidimos poner aquí en la parte de enfrente para que aquí fuera el evento y no estar pasando hasta la parte de atrás. Anteriormente ya les había mostrado que en la parte trasera de la casa también tenemos un pedazo de patio como para hacer fiestas, para hacer eventos, pero quisimos hacerlo aquí enfrente de la casa para tener todo a la mano y estar bien cerquitas. Y pues bueno, ya instalaron la carpa, también nos dejaron 3 mesas con 10 sillas cada mesa y también miren, ya me están probando el inflable. Nada más le contratamos este pequeño inflable porque como les comentaba no va a haber muchos niños, así que siento que está perfecto este inflable chiquito. Y como pudieron escuchar, amigas, la emoción de Dailin, ella se puso súper feliz por su inflable. Aquí ya me lo dejaron probado para ver que sí funcionaba, que no se salía el aire ni nada de eso. Y también ya me dejaron bien instalada la carpa, las mesas, ya nada más para colocarlas en donde las vayamos a poner. Ya después de que bajó un poquito el calor, mi esposo se puso a barrer todo el patio para levantar las hojas secas y alguna basurita que había, para dejar todo este espacio bien limpio. Y mientras tanto, Dailin brinque y brinque en su brincolín. Miren, amigas, ya vamos a comenzar a poner la decoración. Estos son los metros de tul rosa que tenemos y los mismos metros los tenemos en color blanco. También tengo este pedacito de tul, pero este es como con brillantitos, como con... sí, como con lentejuela. Y este pienso ponerlo a lo mejor como fondo allá donde está mi esposo. Esta es la carpa que nos trajeron, amigas. Es de 3 metros por 6 metros. Está perfecto para las personas que van a venir. Y también por aquí ya tenemos el inflable porque Dailin anda juegue y juegue con él. Así que, amigas, mientras nosotros vamos a comenzar a decorar, vamos a planear bien cómo queremos poner estos metros de tul. Yo creo que en el techo se verían bonitos porque nada más es una línea de tul color rosa y dos líneas de tul color blanco y el pedacito que tengo por allá. Así que ahorita les vamos mostrando cómo es que vamos a empezar a decorar. Son aproximadamente las 6 de la tarde y nosotros vamos a comenzar a decorar. Mi hermana más al ratito nos va a llegar a ayudar, pero no sé a qué horas, así que vamos a empezarle a adelantar nosotros. Miren, queremos poner estos metros de tul color rosa en la parte céntrica o en la parte de en medio de la carpa, o sea, sobre el techo. Va a quedar muy bonito porque siento que son bastantes metros como nada más para utilizarlos como cortina. Así que sí, amigas, los vamos a poner de esta manera como ustedes están viendo. Por allá enfrente trabamos un palito de escoba así atravesado para ahí meter la cortina de tul y después extenderla hasta el otro extremo de la carpa y así quede colocada en el techo bien centrada en lo que es la carpa. Y como sí les digo que son 10 metros de largo, nos alcanzó para extenderlo sobre todo el techo de extremo a extremo y todavía dejarle colgando un pedazo en donde va a ser como que todo el frente de su decoración. Imagínense, amigas, que estos metros de tul los tenía guardados desde que fue el bautizo de Dailin, pues los utilizamos para hacerle unas cortinas en el techo del salón donde fue la fiesta y se miraba súper bonito, así que estos mismos metros nos van a servir para decorar ahora para su fiesta de 3 añitos. Y bueno, amigas, miren, aquí ya colocamos el tul rosa en la parte de en medio y vamos a poner el tul blanco en los dos extremos. Y pues ahora lo que sigue es inflar muchísimos globos para hacerle un precioso arco de globos. Va a llevar estos globos que les mostré en el video pasado en color rosa bebé, rosa mexicano y también dorados. Pensaba meterle aquí globos blancos, pero siento que ya era mucho blanco con el color de la carpa, así que quise concentrarme mejor en este color rosita. Mi esposo se puso a inflar todos los globos con la compresora de aire pero con una pistola de baja presión y yo amarrándolos, amigas. Y pues como por aquí nos vieron bien abandonados, nuestros vecinos vinieron a ayudarnos a amarrar y a inflar globos, así que por aquí miren, rapidito entre los cuatro ya teníamos muchísimos globos inflados.
Pues este día, amigas, fue un día de locos. Yo creo que en todas las fiestas, un día antes, en todos los preparativos, en el que ya se te acerca la fiesta, andas un poco presionado y apurado con todos los pendientes. Pues yo me puse a limpiar la casa bien a profundidad, que el refrigerador, que las lámparas, que los sillones, que la barra, que la cocina, que las habitaciones, que el baño, para dejar todo súper limpiecito y que la casa estuviera bien presentable. Y miren, amigas, terminamos de hacer toda esta lía de globos. Son más o menos aquí como 6 metros. Quedó súper padre, bien bonita. Con Miren, esto miren. vamos a hacer un hermoso arco donde va a ir la mesa de su pastel, la mesa de los dulces, donde le vamos a tomar su foto. Ahí va a ir todos estos globos, le vamos a hacer un arco precioso. Así que ahorita que ya terminamos de hacer toda esta lía, vamos a ir formando el arco allá en la carpa. Ahora, amigas, miren, ya andamos inflando las letras de feliz cumpleaños, son estas letras doraditas. Ya inflamos la primera estrella, por allá está. Y estas son las letras de feliz cumpleaños. Miren cómo van quedando, bien bonitas, ¿Sí, amigas. sí, no? Con ánimo, con ánimo. Haz Sin tu miedo, miedo. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo, sin miedo. A ver. Otro poquito más. Ya está. ¿Ya está acá, no? Esta dice feliz. Y solita se cierra sí, el broche. Para cuando ya está bien llenito de aire, solita se cierra. Así también le vamos a hacer con estos, amigas, que es con Peppa y George. Y las demás estrellitas. Aquí, como pueden ver, amigas, ya llegó mi hermana y mi sobrino a ayudarnos a decorar. Ya solamente nos falta un poquito, algunos detalles. Y aquí pusimos ya esta cortina que venía en este set de Peppa y George. La pusimos aquí para que resaltara un poquito más. Y aquí pegara a un costado a Peppa, a George y las letras de feliz cumpleaños. Y así es como va quedando la decoración, amigas, va quedando súper precioso. Ya nada más decidimos poner más hacia los lados a Peppa y a George para que al momento de tomarnos alguna foto, pues no los tapemos con nosotros enfrente, así se verá más bonito.
Miren, amigas, y toda esta bolsota de dulces es la que me trajo mi comadre, la madrina de Dailín, la madrina de bautizo, me trajo todos estos dulces. Y fíjense que estuve leyendo malos comentarios en el video anterior donde les platiqué los planes para la fiesta de Dailín. Hubo algunas personas malintencionadas que dejaron aquí sus comentarios, que con tantas cosas que me habían regalado, ¿cómo no le iba a hacer la fiesta a Dailín? Y pues solamente puedo decir que gracias a Dios me tocó una familia súper buena onda que siempre está dispuesta a ayudar. No sé qué tipo de familia les haya tocado a esas personas y si para ellas esto es como pedir. A mí gracias a Dios me lo regalan de todo corazón, me lo aportan siempre viendo las necesidades de cada uno. Amigas, es hoy ya la fiesta de Dailín. Estoy bien contenta, amigas. Casi no dormimos nada porque nos pusimos a hacer otras cosas. Ya saben ustedes que en unas fiestas los pendientes no terminan. Así que, amigas, yo ya me dormí como eso de las 3 de la mañana. Igual porque se me ocurrió pintarme el cabello. Ya lo tenía muy mal de esta parte. Ya tenía mucha raíz negra. Así que le dije a mi hermana que me pintara el cabello. Se puso a pintármelo como eso de la 1:30. Pues en lo que me lo aplicó, ya dieron como las 2. En lo que lo dejamos actuar, me metí a bañar todavía a esa hora porque sabía que ahorita iba a tener como muchos pendientes y se me iba a hacer tarde, así que mejor me bañé desde esa hora. Ya me vine durmiendo como a las 3:30 de la mañana y me levanté ahorita a las 6 de la mañana. Ya puse cafecito para darles de desayunar y también ya voy a empezar a decorar toda esta parte que va a ser donde van a ir los dulces, la mesa de dulces. Vean qué bonito quedó la decoración desde la noche. La decoración la dejamos lista, ya nada más nos falta poner ahí el número 3 dorado, pero ese lo quisimos inflar ahorita para que no se nos fuera a ponchar. Así que déjenles, volteo la cámara para que les muestre yo todo. Miren, amigas, qué hermosa nos quedó la decoración. Le hicimos este precioso arco de globos en tonalidades rosa bebé, rosa mexicano y dorado. También le pusimos esas letras doradas de feliz cumpleaños junto con las 3 estrellitas. Por aquí también tenemos a Peppa y a George. Y en esta parte, miren, del techo quisimos poner el tul de esta manera, como tipo cortinas. Se ve súper bien, amigas, miren. Y las cortinas de tul quedan hasta esta parte, o sea, abarcan todo lo que es la carpa. Y se ve súper bonito, amigas. Quisimos poner así las cortinas de tul porque eran muchos metros de largo y pues para que no se desperdiciara. Y ahí en la, ahí enfrente quisimos nada más dejar el arco, quisimos dejar a Peppa, a George, lo de feliz cumpleaños. Y les digo que por esta parte vamos a pegar el número 3. Y también les cuento, amigas, que de ese lado, en la parte de enfrente, dejamos una mesa porque ahí se va a poner su pastel. También ahí vamos a colocar los dulces y también vamos a poner unos cupcakes. Pues el amigo de mi hermana me va a poner como 40 cupcakes y entonces los vamos a poner. Pero déjenles muestro que compré unas bases súper bonitas, unas bases doradas para, de hecho, para esta ocasión. Mi hermana me prestó esta base para poner los dulces y en la parte de abajo estamos poniendo juguitos de estos. Juguitos chiquitos, miren, como para que pasen los niños a tomar su juguito. Y también me prestó estas dos bandejitas, que en esta pienso poner las paletas payaso porque compramos un bloque de estos como de espuma para poner ahí paraditas las paletas payaso. Y en esta, a ver qué otra cosa ponemos. También, amigas, miren, les muestro que me compré este set de bases. Son para poner como los cupcakes y pues también las puedes utilizar para lo que tú quieras. Estas son unas bases para pastel. También trae 3 charolas y trae esta torre para poner ahí los cupcakes y que se vean más bonitos. Ya desde hace algún tiempo la compré y especialmente la quise comprar para esta ocasión. Van a ver que ahorita vamos a ir acomodando todo y todo va a ir agarrando más forma. Así que déjenle, apuramos y ahorita les muestro.
Y ahora, amigas, yo voy a hacer la agua de horchata. Vamos a necesitar leche condensada, leche evaporada, canela en polvo, un poquito de esencia de vainilla y arroz que lo dejé remojando desde en la noche. El arroz, miren, ya está bien blandito, así que lo vamos a poner en el vaso de la licuadora. Y también le voy a poner un buen tanto de leche evaporada. Yo, amigas, voy a utilizar 2 litros de leche evaporada porque voy a hacer bastante agua. No les sabría decir las medidas exactas porque ahorita, como voy a hacer una grande cantidad, pues no sabría decirles cuánta cantidad para una porción más pequeña. También le vamos a poner una lata de leche condensada. Pero ahí ustedes váyanle tanteando, amigas, para que se hagan una buena jarrita de agua de horchata. No, amigas, nos va a salir deliciosa esta agüita de horchata. Y volvemos a repetir el mismo procedimiento. Primero ponemos el arroz, después la leche evaporada, la leche condensada y llevamos a licuar. Y aquí le voy a poner la demás leche evaporada. Le voy a poner esencia de vainilla, nada más un chorrito, para que agarre ese saborcito rico a vainilla. Y le vamos a poner canela en polvo, de esta sí, bastantita para que agarre buen sabor. Vamos a revolver todo esto, amigas, y como aquí nada más está la leche condensada, la leche evaporada, el arroz, la esencia de vainilla y la canela, le vamos a poner suficiente agua para que quede lista nuestra agua de horchata. Mientras de que yo me fabrico esta deliciosa agüita de horchata, amigas, mi esposo de este lado me está ayudando a lavar todos los trastes para que no tengamos ni un traste sucio. Y mi hermana también, miren, de este lado me está ayudando a barrer porque le vamos a dar una trapeadita a toda la casa para que se vea bonita. Y ahora, amigas, voy a hacer el agua de jamaica. Miren, desde el día de ayer puse a hervir jamaica y pues aquí tengo el concentrado. Lo voy a revolver en esta olla para ponerle azúcar y más agua y así vaciarlo al garrafón donde vamos a tener el agua de jamaica. A este concentrado, amigas, le vamos a poner mucha agua porque ya ven que sí sabe muy acidita. Entonces, con poco concentrado se hace bastante agua. Y pues también le voy a poner bastantita azúcar. Bueno, nada más a donde agarre dulzor. Pero como si son muchos litros, le voy a poner toda esta bolsita. Revolvemos súper bien y ya está lista nuestra agua de jamaica. Y también por aquí ya tenemos la fruta picada. Nos falta picar el melón, pero ese lo vamos a picar más al ratito para que esté bien fresquito. Pues mi esposo me ayudó a picar la sandía y la piña y compré estas charolitas blancas especialmente para colocar la fruta. Y bueno, chicas, pues terminando los pendientes que teníamos, ya me vine a dar una manita de gato, ya me vine a poner el atuendo que me voy a poner el día de hoy. Me voy a poner, miren, este bonito conjunto que es un pantalón plisado de piernas anchas junto con su blusita de manga larga en color blanco y unas zapatillas color nude. Se me ve súper padre. No, pero espérense, amigas, no se me vayan y tampoco se me aburran porque se viene lo mero bueno. Pues mientras de que yo me arreglaba, ya mi comadre, la madrina de Dailin, mi cuñada, se puso a arreglarla, se puso a peinarla. Vean qué bonita va quedando.
Pues Dailin despertó muy de buenas el día de hoy, así que se dejó peinar súper bien. Le quisimos hacer unos rizitos en su cabello con estas tenazas. Son unas tenazas bien delgaditas y con bien poquito calor su cabello se fue arriscando. Se le veía súper bonito, miren su peinadito. Junto con su diademita de flores, tiene una diadema preciosa que es de flores con maripositas doradas y pues le quedó súper bien su peinado junto con la diadema. Pues ya quedó listo su peinado junto con esa preciosa diadema. Esa la encargamos por Temu, no es parte del vestido, pero justamente, amigas, las florecitas que traía la diadema son exactamente al color del vestido, así que se le miraba súper bonita. Y trae unas maripositas en color dorado, lo cual la hacían lucir muy especial. Ya saben ustedes que el cumpleaños de Dailin exactamente es cuando entra la primavera, así que esas maripositas doradas le daban ese toquecito especial. Ahora sí, ya solamente nos faltaba colocarle su vestido y ya se lo estamos poniendo. Lo bueno, amigas, es que les mostré el vestido antes de todo esto porque ya ven que les dije que en el mero día de la fiesta a veces ya ni oportunidad hay de mostrarles cada detalle, así que lo bueno que ya se los había mostrado bien a detalle. Vamos a ponerle su precioso vestido porque de verdad que se mira hermosa. Y mi niña preciosa, quiero decirte que te amo con todo mi corazón, que ha sido el más grande y el más hermoso milagro que Dios me ha hecho en esta vida, que agradezco con toda mi alma por tenerte aquí conmigo, que me hayas elegido como tu mamá. Eres una niña súper inteligente y yo sé que vas a llegar muy lejos en la vida. Deseo todo lo mejor para ti, hija mía, mucha prosperidad en tu vida, muchísima felicidad, mucha salud, bienestar y que siempre vivas muy feliz. Te amo con todo mi corazón, mi chiquita preciosa, y espero estarte acompañando por muchísimos años más. Zapato de Cenicienta. El otro piecito, mamacita. Wow. Enséñale a decir para que salga. Y sí, amigas, como pueden ver, mi cuñada le regaló su niño Dios a mi Dailin. Ya vamos a tener niñito Dios aquí en la casa para hacerle su nacimiento, para arrullarlo. Es algo muy lindo y está hermoso. Dai, vente, mi amor.
y se llegó la hora de irnos a misa, de ir a celebrar misa, de ir a agradecer a Dios por estos 3 años cumplidos de mi Dailin. Pues aquí el vecino nos hizo favor de llevarnos a todos en su combi para que todos nos fuéramos en un mismo coche, así que todos nos vamos a ir en esta combi. Por aquí ya van sus 2 niñas de mi cuñada, es la primera que se subió, bueno, niñota porque ya está bien grande, ella ya tiene 16 años o va a cumplir ya 16 años, y la otra pequeñita que tiene 5 años. También por aquí ya va su esposo, ellos dos van a ser los padrinos de Dailin, y ya también se subió mi suegra y mi suegro, por supuesto mi esposo, que por allá estaba avisándole a una vecina que ya nos fuéramos, y pues yo no podía faltar, amigas, así que vámonos a celebrar misa. Bueno, también nos acompaña mi hermano, pero él no salió en la grabación porque él nos estaba grabando, así que también se fue con nosotros mi hermano, y mi hermana y mi sobrino se fueron aparte en su coche. Terminó la misa, amigas, y ahora sí llegamos a casa a festejarle su cumpleaños a Dailin. Lo primero que querían estas princesas era que les inflara yo el brincolín porque ya les andaba por subirse a brincar. Así que aquí ya lo estamos instalando, miren, para que se subieran a jugar. Mientras de que nosotros esperábamos a que llegara la comida, la misa terminó un poquito más temprano de lo que yo esperaba, así que la taquiza la encargué para las 2 de la tarde y nosotros a la 1 de la tarde ya estábamos aquí en casa. Pero amigas, mientras de que llegue la taquiza, yo voy a poner la agüita fresca. Ya recuerdan que hice agua de horchata, agua de jamaica, y pues la dejamos con muchos hielitos para que ahorita esté bien refrescante. Pero les quiero compartir, amigas, que me compré estos 2 hermosos vitroleros. Les caben 4 litros a cada uno, y en uno voy a poner el agua de horchata y en el otro agua de jamaica.
Vean qué lindos se ven estos vitroleros, se ven preciosos y bien prácticos porque así la gente puede pasar a tomar un vasito de agua. No es por nada, amigas, pero las aguas me quedaron deliciosas. Los invitados me andaban preguntando la receta de la agua de horchata porque dicen que me salió buenísima. Así que ya se la saben, amigas, prepárense una buena agüita de horchata con la receta que les compartí el día de hoy. Al poco rato llegó la taquiza, amigas, vean nada más qué delicioso, pues ellos ya traen todo preparado, ya nada más es como que recalentar un poquito para que empiecen a servir. Por aquí trajeron chuleta, alambre, bistec, suadero, longaniza, todo muy delicioso. Y bueno, yo pedí la taquiza así, pero también traen como taquizas de antojitos mexicanos y de varias cosas más, pero yo quise pedir de todo esto que ustedes están viendo. También ellos ya nos traen los limones, cebollas, cilantro, salsas, pepinos, rábanos, desechable, servilletas. Todo, amigas, ellos ya lo traen, miren, hasta piña picada, por aquí están los rabanitos, las salsas, me trajeron de tres tipos de salsas, me trajeron salsa de chile de árbol, salsa de guacamole y salsa de habanero, todo muy delicioso, amigas. Ahora sí que ya se están acabando de instalar para que nos empiecen a servir. Por aquí tú pasabas con tu platito y ya les ibas diciendo a los señores de cuáles tacos se te antojaban o cuántos tacos querías y ellos te los preparaban sin problema. Por ejemplo, aquí pasabas y decías yo quiero uno de chuleta, yo quiero uno de suadero, yo quiero uno de enchilada. Te servían tus tres taquitos y también hasta les iban poniendo nopalitos. O por ejemplo, cuando te servían el de alambre, pues le ponían ahí quesito gratinado, súper deliciosos y bien recomendados. Y ya del otro lado donde pusieron toda la mesita con la sal, los rábanos, los pepinos, el cilantro, la cebolla, ya tú pasabas a ponerte de lo que te gustara a ti. ¿De qué me pongo? Me da uno de suadero, uno de bistec. ¿Nopales? Sí, por favor. También el alambre, a ver, echemos uno de alambre. En el de alambre no me eche nopalitos. Uno de bistec y uno de suadero.
Terminamos de comer, amigas, y mi hermano y mi sobrino se fueron a recoger el pastel. Vean nada más qué lindo le trajeron su pastel a Dailin. Dice mis 3 años Dailin y es en color rosita con unas perlas en color plata. Súper bonito y bien delicioso, amigas. Pues fue un pastel de 3 leches con pan de vainilla relleno de queso con blueberries. Pero no fue todo, amigas, porque también el amigo de mi hermana me aportó 40 cupcakes. Vean qué lindos están, me los acaban de traer y los pedimos con esta temática de Peppa. Súper bonitos, amigas, y bien deliciosos también. Traían relleno de chocolate y eran algunos de pan de vainilla y algunos de pan de chocolate. Así que, amigas, ya recuerdan que hace un momento les mostré estas bonitas bases doraditas. Pues aquí los vamos a acomodar junto con su pastel para que se vean. Vea bien linda esta su mesa donde va a partir el pastel. Y por aquí ya quedó todo bien bonito, miren nada más su pastel, los cupcakes, por aquí también le pusimos sus regalos, le trajeron bastantes regalitos a mi Dailin. Y pues por aquí va a ser la mesita donde va a partir su pastel Dailin, con este fondo tan bonito, por aquí a un lado le pusimos su piñata también. Y pues también ya recuerdan ustedes que en las bases que les mostré o el juego de bases, pues traía unas basecitas pequeñitas para ponerle cupcakes. Y por aquí miren, así se los acomodé, se le ve súper bonito todo, amigas. Ahora sí, pues vamos a cantarle las mañanitas para que parta su pastel y para que pasemos a repartir los cupcakes y el pastel. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. Despierta, Dailin, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. A falta de que no les puedo compartir la música original, por ejemplo, las mañanitas, quise cantárselas yo para que ustedes vivieran también este momento tan especial con nosotros. Le cantamos entre todos las mañanitas y Dailin, como es una niña súper inteligente, ella bien portadita estaba escuchando sus mañanitas. Qué lindo, de verdad, fue un momento muy especial que hasta las lágrimas se me salieron, amigas, nada más de pensar que mi niña cada día está más grande. Y estas mañanitas tan especiales también son dedicadas para nuestra amiga Mari Niño, que es una suscriptora amiguita de aquí del canal. Ella me pidió su saludito especial porque el día 22 de marzo estuvo cumpliendo años. Así que este saludito especial es para ti, amiga. Espero que te la hayas pasado súper bien. Te mando un fuerte abrazo, un beso bien grande y feliz cumpleaños. Y también feliz cumpleaños para todas las que cumplen en este mes de marzo. Les mando a todas un beso y un abrazo bien grande. Thank you.
Aquí su papá le prendió la velita de su pastel y ella supo el momento oportuno para soplarle a su velita. De verdad que es tan inteligente que pareciera que antes pidió un gran deseo y cuando ella estuvo lista le sopló a la velita de su pastel. Les cuento que días antes ya veníamos practicando con un cerillo, con el encendedor. A ella le gustaba que se lo diera después de prender la estufa para soplarle y practicar en qué momento debía de apagar la velita de su pastel. Y aquí entre las dos vamos a partir su pastel para ahora sí pasar a probarlo y terminando de comer el pastel vamos a partir su piñata. Amigas de todo corazón, gracias por haber estado aquí. Mi pequeña familia de tres les agradecemos acompañarnos en este hermoso día.